Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos esta vez a mi canal. Hoy os traigo un vídeo de ropa, pero es que lo tenía que grabar porque, como algunas de vosotras ya sabéis, he tenido un verano muy intenso, entonces las cosas que me he comprado no las he podido enseñar. Y nada, entonces son las últimas compras que hice este verano, pero que ya digo, no he podido hacer un vídeo. Sí que es verdad que hay otras cosas que voy a enseñar al final que son muy muy recientes de las últimas rebajas, porque yo no he podido estar en rebajas, pero un día quedé con unas amigas bloggers que, bueno, a las que quiero un montón, ¿ya? Y nada, un besito para Mari Carmen, un besito para Silvia, un besito para Vero y un besito para Mónica. Bueno, pues dicho esto, eso, unas que ya había comprado antes y otras recientes, ¿vale? Entonces, dicho esto, vamos a empezar. Bueno, pues os voy a enseñar. Lo primero que os voy a enseñar es un regalo que me hizo una compi del trabajo, que la verdad es que me gustó mucho y me sorprendió mucho. Como al final la gente pues ya te conoce y sabe lo que te gusta y esas cosas, pues bueno, saben que me encanta Hello Kitty y tuvo el detalle de regalarme una camiseta que ella no utilizaba, o sea, o le habían regalado o se había comprado, no lo sé, el caso es que está, bueno, en su bolsita, con su etiqueta, con su todo. Bueno, de hecho la etiqueta la tengo aquí. Y es esta de aquí. ¿Veis? Ahí está Hello Kitty con unas florecitas y tal, y es de manga larga. La verdad es que no había tenido nunca una camiseta así de manga larga de Hello Kitty. Y nada, me hizo mucha gracia. Me la he probado, es mi talla. Y me gusta, me gusta. Me la voy a poner así también para el cole o lo que sea. Las mangas quizás lo que menos me gusten porque no se ajustan mucho al brazo. Pero bueno, por lo demás me sienta muy bien. Y yo creo, oye, que el regalo está súper, súper bien. Así que muchas gracias, Amparo. Y mira, os voy a enseñar una cosa que me compré en un chino. Porque resulta que me costó 3 euros, es un pareo, es este, me parece súper bonito. Y bueno, me compré este pareo no para ir a la playa ni nada de ese estilo, vaya. Me lo compré porque me he apuntado a danzas tahitianas, ya sabéis que voy a danza oriental. Bueno, pues este año he decidido también apuntarme a danzas tahitianas, a mí esto de las danzas me gusta mucho. Y necesitamos pareos para bailar. Yo bueno, no tenía aquí concretamente, ahora ya tengo porque me he ido al apartamento y he cogido los que tenía, pero en su momento no tenía, así que me compré este que me parece súper bonito porque lleva flores y todo eso y es perfecto, pero ni el tejido, ni la tela, ni las transparencias me sirven para eso. Así que, bueno, 3 euros no son mucho, pero no es mucho, pero bueno, que algún uso le tendré que dar, porque el caso es que el pareo en sí es bonito. No sé si para el logotipo fular, para el cuello o realmente para la playa, no lo sé, ya lo veremos. Y ahora os voy a enseñar un pantaloncito de Tezenis, que ya lo sabéis, compro mucho en Tezenis, me gusta mucho, parece que me paguen, pues no, que deberían por toda la publicidad. Es este, y lo compré simplemente para estar por casa, porque es fresco. Es anchito, solo comprarme una talla más porque no quiero que me apriete nada para estar por casa. Y es muy mono. Además, fijaos, está sin estrenar, claro. Me costó 8,90, tan caro. Pues pensaba que era más económico, pero bueno, pues no sé. Si era, no lo sé, no sé si era este precio o luego era otro, no lo sé. El caso es que el pantaloncito en sí me gusta mucho. Ya digo que está sin estrenar, como podéis ver, pero es súper cómodo, súper fresco y para verano, genial. Otra cosa para estar por casa que me compré esta vez en Primark. Es este, o esta camisola o camiseta larga, como la queráis llamar. Me encanta el tono, era así súper fucsia, o sea, súper fucsia, súper rosa. Es súper bonito. Y nada, me hace mucha gracia en los dibujitos. Me costó 5 euros, si no recuerdo mal. Y la verdad es que no lo he llegado a estrenar, por lo que os digo, porque no he estado este verano. Pero ahora pues es una época todavía buena para usarlo, así que supongo que a alguno se le daré antes de guardarlo para el año que viene. Más cosas que compré. Compré esta camiseta, blusita, no sé cómo llamarla, a topitos, me gustan mucho los topos, como veis, y la verdad es que se llevan bastante y es súper fresca. Es verdad que ya estamos ya pasando el verano y no es el momento más apropiado, pero bueno, para algún momento, así en alguna noche, porque queda muy bien con un pantalón negro de cintura altita y alguna rebequita o lo que sea, pues aún lo podemos apañar de alguna manera. Y me gusta mucho, me costó unos 12,
euros, 12 euros más o menos. 12 euros más o menos. Y es en una tienda así de que está en la playa, bueno, en la playa, cerca de la playa, que se llama Blanco y Marino, que alguna vez he hablado de ella porque me he comprado cosas, ya digo, como este año no he estado, pues no me he comprado, pero a veces que tienen cosas muy interesantes y esto me gustó mucho. Y también compré en Mercadona este turbante de Mickey Mouse. Me gusta mucho. Quizá el detallito este, vale, para mí hubiese sobrado. De hecho, voy a intentar quitarlo, pero bueno, tampoco queda mal del todo. Pero yo hubiese preferido que eso no estuviera. Pero la verdad que está bien. Me costó 3 euros, creo. Así que por el precio que te está muy bien. Y luego esta camisetita que veis, me la habéis puesta. Que bueno, me voy a levantar un poco porque es cortita para que veáis que es cortita. ¿Vale? Y nada, así tipo Minnie Mouse, que parece, ¿verdad? Me parece súper bonita y estaba de rebajas en CIA. Y ya digo, me gustó mucho, me la compré 5 euros, que me parece que está genial. Es verdad que no la voy a utilizar mucho, mucho, mucho ahora, pero oye, me gustó mucho. Me gustó tanto que me compré otra en otro color, que es esta de aquí, todo sin estrenar. Bueno, hoy estreno esta. Es esta blanquita con los topos en negro y también me gustó mucho. Y como no sabía, como que no me decidía, pues al final me cogí las dos. Su precio normal era 9 euros, su precio normal. Y me costó 5 euros, ahí lo podéis ver. Y también cogí dos cositas más de CIA de rebajas. Una fue esta falda, que ya tenía ganas de tener una falda así tipo gasa. Me parece muy bonita. Y todas las que me había probado, bueno, no me había probado muchas, pero las que me había probado, la verdad es que no me gusta nada cómo me sentaba, nada. Así que decidí, es que se me ha caído la pulsera ahora mismo. Ha decidido la pulsera caerse en este mismo momento, es estupendo. Entonces, vamos a ver si la arreglamos y podemos continuar el vídeo. Y si no, pues me quito la pulsera. Ya está, arreglado. Bueno, pues como os decía, la falda me gustó mucho, me parece muy bonita, el tono me encanta. Es así tono maquillaje y su precio era de 19,90 y se quedaba en 7 euros. Así que me la traje. Y por último, también en CEIA, este pantalón. Y me ha pasado algo parecido con como con la falda. Que es que también buscaba yo un pantalón tipo esto. Os enseño la parte de delante. Y no nos liamos, ¿vale? Esta es la parte de esta es la parte de delante. Vale, esta es la parte de delante. Porque la etiqueta está detrás. Y creo que es así. Por Dios, sí. Vale. Y como veis en los laterales, pues lleva esta parte de aquí blanca. Esto lleva un montón. He mirado la nueva temporada y también se llevan pantalones de este tipo. Así como pantalones más de arreglar, pero a la vez más con el toque deportivo. La verdad es que está muy chula la combinación. Es de cintura altita el pantalón. Y sienta muy muy bien, ¿vale? Acaba así. Sienta muy bien y me gusta mucho. Me tuve que coger una talla súper pequeña porque yo no sé, como es de, bueno, sí, como es de cintura alta, pues digamos que necesitamos menos talla. Así que me cogí una 36. Y este costaba 15 euros y se quedó en 9 euros, que también me parece súper bien. Y bueno, estas son las últimas compras que he hecho. Ya sabéis, me gusta enseñar las cosas que me compro. Y nada, espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado con el vídeo y que nos veamos en el siguiente. Un besito para todos y para todas.